¿Y te roban algo al final, no? ¿Cómo andas? ¿Y? ¿No has casado, roban nada? Ay, qué hijo de puta. Parece que son los mismos que alzaron la moto. ¿La cazaron la moto? Sí, ¿no llegaban caminando los tipos? En bicicleta. ¿En bicicleta? Y acá tenía algo de goloso, ya. ¿Quién tenía el de...? ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el chabón del viejo este? Gerardi. No, no, el tipo que estaba acá, el de traslado. ¿Esto es Gerardi? Ah, Gerardi. Carlito Gerardi. ¿Qué pasó? Estaba ahí en Nau, dice, ah, yo creo que estaban acá. Sí, todo bicicleta, creo que era sospechoso que fuese, pero no le importaba. Ruido, pero... Después que echó del patio y las patas le pegaron la puerta y nada. No, el chofer del blindado de la Nación. Ah, sí, estarado. Sí, estarado, sí, medio peladito, colorado. Mira el coche, pero más zapatos le pegaron. Nada, le pegaron palo. ¿Cómo hizo para reventar así, che? Tienen que andar a la hora de la siesta, porque no es la primera vez que pasa esto. Acá, en este barrio. Pasó acá, tenemos que andar en todos lados. Y bueno, pero ¿no se supone que hay más policía ahora en el verano? No, no llegó. ¿Sabés cuál es la película con ese móvil? ¿Qué desastre? De 59 a 100. Y hay 3 o 4 móviles hechas pedazos. Y de 58. Ellos pueden, ellos tienen la voluntad, pero ¿con qué lo hacen? Ese es el problema. ¿Quién puede parar ahora? Esto es ponerle una bomba, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hay que poner acá? Yo digo la verdad, la pena de muerte. A mí déjame de joder. Muchísimo, vos no sabés lo que decís. Si puede caer alguno de uno, no sé. O no es así. Si no es justicia. Algunos nos refieren también a la época militar, dicen que estaban más tranquilos. Para mí sí. Yo era chicuela, pero yo me acuerdo que estaban los militares y yo vivía tranquila. Que me perdonen que a alguno le faltó, pero la mayoría por ahí algo habrán hecho. ¿O no? Y así es. Caemos bueno y malo, sí, ya entiendo. Pero es como una guerra, cae inocente y culpable, ¿no? Que vos vivís laburando, trabajando, rompiéndote para tener algo. ¿Sonia, no, se llevaron algo? Pero... No, lo que veo es simple vista el DVD que tenía acá abajo. Pase. No, está bien. No. Y la radio grabador, viste, me hicieron daño a la puerta. Y la puerta te va a salir unos cuantos mangos, lo que te decía. Para colmo, viste. Tiene que hacer una puerta nueva, medida. Te digo más, una puerta voy a calcular de 2.000 pesos. Pero vos fijate como qué puerta buena que le han. Para un poquito más, un poquito de agua, sueño. Sí, sí, tranquilízate. Tito. No, le hicieron pedazo. Yo más de avisar, no pude más de eso. No, pero está bien, por lo menos avisaste, usaste el sistema 911 y ellos te digo la verdad. Por el móvil están cubriendo lo que pueden, aparte de la cosa. Y tampoco vi, no vi nada, porque no. Uno salió para allá, para la que no, ni idea. No, porque aparte de acá, aparentemente estos salieron para allá y robaron una moto también, la pasada. Pero se andaban en bicicleta. Sí, dejan la bicicleta y una moto. Que esa bicicleta es afanada. Se agarran, tiran la bicicleta y se llevan la moto. Y total, que le calienta. Qué barba. No, y así. Y aparte otra cosa, no hay combustible. Tienen que andar renegando. ¿Saben cuánto andan ellos de...? Castillo, más o menos, ¿cuánto andan de combustible? ¿15 litros? Sí. 15 litros, 24 horas. 7, 15. 15 litros para 24 horas, sacá la cuenta. No, sí, a veces, viste, no. O sea, está bien, vos tenés que exigir tu derecho y todo lo demás, pero hay que ver ellos. Tenemos también. Tenemos estar... igual a la noche, pero... El resorte son ellos. Arriba no hacen nada, a vos te pasa cosas, quien la liga en ellos. Sí, porque ya van varios robos acá, en esta cuadra. Y lo que pasa es que es pasada la vía de escape para allá. Y a esta hora viene... No, yo vivo en el barrio. ¿Cuál? En el General San Martín. Y no todos son de allá. ¿Vos vivís allá? Yo vivo en el barrio, entonces, 8774, ahí vivo yo. Bueno, entonces, y no todos son de ahí. ¿Ves el canal mío? No, porque tengo DirecTV. Ah, bueno, entonces yo por eso... Quiero decir, no, entonces, siempre, ¿por entonces... qué? Siempre el 200. No, porque todos van para allá, todos van para allá. No, se hace... todo bien de allá, yo voy acá derechito, dos cuadras y unos nenes, mamita querida. No, no, no. Andá a pedir la estadística, andá a pedir la estadística. No, flaca. En el patio y él estaba durmiendo, viste, entonces yo digo qué hago, viste, porque escuché un ruido, la perra que me una explosión. Claro, eso escuché, entonces me asomo por un cachito y mi viejo cuando vino del banco dijo que estaba acá dando vueltas, pero no vi nada.
nada. Sé que no, 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 no. Sí, es todo muy rápido. ¿Viste? Fue un segundo, porque yo hablando con la policía, diciéndole, no, 71, le dije, 72, me equivoco, digo la dirección de allá. No, le doy 71, 72, vuelvo a llamarle, vuelvo a nombrar. El otro que me hacía un montón de preguntas, ¿qué pasa? No pueden hacer tantas preguntas, el policía, no puede hacer tantas preguntas cuando vos estás haciendo nada. Tienen que venir ya, listo, punto. Me dice, ¿cómo está vestido? Yo qué sé, le digo, si se escuchó un ruido, nada más. No. Si no digo cómo eran, como cuando. Sé que lo único que vi que fue escuché ruido cuando me asomo, estaba la puerta rota. Sí, si ya te pone nervioso el pregunterío que te hace. Es que esa.